At Lord's University, we empower our students by providing more than an affordable private education. We teach them how to combine their interests with service to others, how to thrive in their professions and in their lives by going beyond the textbook and into the heart of life. That's the value and power of a Lord's education, learning how to transform knowledge into action, the ordinary into the extraordinary, and how to gain the confidence to lead others. Discover your power to change your community and our world. Discover Lord's University. Voces Latinas, gracias por continuar con nosotros aquí en esta nueva emisión. Mi nombre es Marjorie Ríos y hoy me encuentro en las instalaciones de Lourdes University, Universidad Lourdes, aquí en Toledo, Ohio. Hoy no para hablar de la magnífica educación que ellos nos brindan, pero sí para resaltar un sinnúmero de misiones que ellos hacen para la comunidad. Y de eso vamos a hablar porque estuvieron hace poco en Guatemala. Tenemos una invitada especial quien nos va a compartir esa gran experiencia que vivió allí en Guatemala. Bienvenida a Voces Latinas. Muchas gracias. Ella es Sor Marta de la Torre. Sí, es correcto. Soy religiosa. Soy religiosa de María Reparadora. De María Reparadora, ok. Bueno, para mí ha sido un verdadero placer leer sobre las grandes experiencias que han tenido haciendo misiones, no solamente a nivel local aquí en Toledo, sino a nivel nacional e internacional. Pues ahorita están yendo a Centroamérica. ¿Podría contarnos un poquito acerca de eso? Sí, bueno, para mí fue esta la primera experiencia de estar aquí en Lourdes participando en esta misión en Guatemala, que fue para mí, la verdad, como un revivir el cariño que siento por ese país. Y la experiencia en el Valle de Los Ángeles, en el orfanato Valle de Los Ángeles, fue realmente muy rica el poder compartir con las niñas y los niños y la gente que trabaja a favor de ellos. Pues fue una experiencia maravillosa y creo que lo que nosotras y nosotros pudimos ofrecerles fue una recompensa lo que recibimos con todo el cariño y las muestras de cariño, de amor, de simpatía que las niñas y los niños nos dieron, nos ofrecieron, ¿no? Fue algo como muy maravilloso y que a nosotros y nosotras nos llenó como de muchísima alegría, de muchísimo gozo, agradecimiento, así, ¿no? Y yo sí creo que es como un regalo de Dios. Por supuesto que sí, qué cosa maravillosa trabajar con esos niños. Es algo, es un contraste definitivamente. Es hacer algo bonito por esos niños, sentirse bonito, ¿verdad? Que uno está aportando un granito de arena en esto, ayudándolos. Pero por otra parte, estamos hablando de niños que hacen parte de un orfanato, niños que de pronto tienen carencia de muchísimas cosas. Sí. ¿Qué hay de aquellas personas que de pronto quisieran ayudar a ser parte de esta misión? Solamente los estudiantes de Lord, que están haciendo una labor magnífica. Estos estudiantes se ponen la camiseta y representan a Lord's University muy bien, creo, ¿verdad? Sí. Ellos van y trabajan con la comunidad. Y más que agradecida yo, que trabajan con la comunidad hispana, eso es maravilloso, la comunidad latina. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que no hacemos parte de estas misiones que Lourdes hace? Quizás podemos ayudar de alguna manera, contactarlos a ustedes, hacer donaciones para ellos. ¿De qué forma podríamos ayudar nosotros? Bueno, yo creo que la más indicada para contestar esto es Sister Bárbara, porque ella está al cargo
de aquí, de Campus Ministry. Uh-huh. Pero yo creo que hay muchas oportunidades en las cuales gente fuera de la universidad puede ayudar para que estas misiones sigan y para que los estudiantes también puedan seguir teniendo mucho contacto con este tipo de realidades que no son fáciles, ¿no? Así es. Y que además cambian toda nuestra perspectiva. Y podemos estar pues como más conscientes de lo que pasa en otros lugares y no solamente aquí en los Estados Unidos. Pero yo creo, por lo que he aprendido, por uh-huh. la experiencia que he tenido aquí, creo que sí hay como muchas oportunidades de poder aportar. Excelente. Para que estas misiones se sigan efectuando. Hubo algo que me llamó mucho la atención en la página de la universidad, en la página donde se registran todas estas misiones que hace Lourdes, y es que invitan a los jóvenes y presentan esto como un challenge para compartir tus dones y explorar el mundo o ampliarlo, ¿no? Y realmente es un challenge porque muchos de nosotros, sobre todo la juventud, vive en una comodidad aquí impresionante y cuando van allí se quedan sin nada, creo yo. O sea, casi que viven la misma experiencia que viven las personas que están allí en esos lugares donde ustedes visitan. Bueno, yo quiero decir que yo me quedé impresionada de la entrega de mis compañeros estudiantes. Qué lindo. Porque de verdad que fueron a entregar todo a esta. Y su presencia con las niñas y los niños fue totalmente. Fue 100%. El 100%, no fue que nada más, bueno, este momento y todo. No, wow. Yo sí creo que ellos dieron el 100% y estuvieron totalmente entregados con los niños, las niñas, uh-huh. pero también con aquello que nos fue requerido hacer, ¿no? Okay. Entonces, la seriedad de ellos es algo que dice mucho y que también es testimonio de que los jóvenes pueden hacer algo más y que están dispuestos a dar lo mejor de ellos y de ellas mismas. Bueno, yo me siento muy contenta y quiero agradecer a Lourdes University por esta gran labor que está haciendo, como dije anteriormente, no solamente a nivel local o nacional, sino también internacional, con las comunidades necesitadas. Aquí tenemos mucho que hablar, mucho que compartir, sobre todo esa experiencia o esa misión que ustedes están llevando ya hace 20 años con Hábitat para la Humanidad. Eso es algo increíble y que más adelante seguramente estaremos hablando en el show. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. No, gracias a ustedes. En esa linda y bella misión, ojalá yo pudiera acompañarlos la próxima vez. Ojalá que sí, voy a cruzar los dedos a ver si me invitan. Por supuesto. Que sí. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, entonces no se vayan. Seguimos con más aquí en Voces Latinas TV. Y ahora, con ustedes, Bailando en un Pie Show. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a Bailando en un Pie Show. Denle un fuerte aplauso a Juan Luis Guerra y 440. Gracias al Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es Él. Me
sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Jesucristo, yo fui sanado de un gran dolor. Para él no hay nada imposible, todo lo puede, qué gran doctor. Me sano del ojo derecho y de un prolapso en el corazón. Y no me duele la espalda baja y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. No hay hospital, no hay hospital, no, no. Te lo dije, no hay hospital, no hay vengue, no hay hospital, y te sana, no hay hospital, bueno y fiel, no hay hospital, no es un cuento, no hay hospital, ni es palé, no hay hospital, te levanta, no hay hospital, con tu fe, no hay hospital. Mira que te levanta. Te repito, no hay hospital. Clementina, no hay hospital. Él te añoña, no hay hospital. Y él te cuida, no hay hospital. Yo le canto, no hay hospital. Como es, no hay hospital. Y le bailo, no hay hospital. En un pie, pero mira qué bonito. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En un pie, en un pie, en